Hola, bienvenidos un día más al canal Pumpkin Pie Girl. En el vídeo de hoy vamos a hacer batch cooking. A mí me gusta más cocinar durante la semana, pero la verdad, con la subida de precios de la electricidad y por comodidad, es mucho mejor hacer batch cooking. Así que desde la semana pasada estoy probando hacer otra vez batch cooking, ya que yo hace unos años siempre hacía batch cooking cocinando el fin de semana para toda la semana. Y por favor, si te gusta este vídeo, dale a like, que me ayudas muchísimo, y suscríbete. Vamos a comenzar. Bueno, esto lo estoy grabando la noche anterior a hacer el batch cooking, porque como hay que dejarlo marinar durante un tiempo, pues ya lo voy dejando marinar. Y porque una parte del batch cooking se va a hacer con crockpot, como suelo poner la crockpot encima de la vitrocerámica, pues entonces prefiero dejarlo haciéndolo durante la noche y ya por la mañana poder utilizar la vitro y tal. Voy a empezar con el marinado. Para hacer el marinado he hecho aceite de oliva virgen extra. Como veis, un poco a ojo. Luego, si veo que hace falta más, le echo más. Y para marinarlas voy a utilizar estas especias, aunque podéis utilizar las que más os gusten. No todas las especias de Just Spice llevan azúcar, pero estas sí que la llevan, entonces hay que tomarlo con moderación. Aunque la cantidad que vas a echar es muy poca, y la que te vas a comer al día va a ser muy poca, pero bueno, no hay que abusar de este sazonador por eso, porque lleva azúcar. Ahora se meten los muslos deshuesados y aprovechamos para mezclar todo. Creo que no lo dije antes, pero bueno, este pollo va a ser un rollo de pollo o un roti de pollo que va a ir relleno de huevo, pimientos y tal. Bueno, ahora se mete en la nevera hasta mañana, o si lo hacéis por la mañana, tiene que estar unas horas. Entonces, si es de un día para otro, pues genial, y si no, pues lo dejáis unas horas y ya está. Yo le pongo este papel que es reutilizable y para la nevera. Bueno, me voy a poner con la carne mechada o con el pulled pork. Y tenéis otra receta de esta carne mechada muy parecida, que la dejo por aquí arriba. Y es más o menos lo mismo, pero la salsa va a ser diferente. Entonces voy a empezar. Para hacer el pulled pork hay que estar cocinando durante 12 horas en la crock pot. Lo voy a dejar haciendo por la noche, entonces voy a empezar a hacerlo ya. Se echa un poco de aceite. Y para los que estéis llegando nuevos al canal, yo sigo estilo de alimentación keto, entonces utilizo muchas grasas. Si vosotros no seguís este estilo de alimentación, podéis rebajar el número de grasas, o quitarlas, o bajar la cantidad. Ahora vino tinto. Una cucharada de concentrado de caldo. Este concentrado de caldo es casero, lo hice yo hace unos años, y se va consumiendo así, a cucharadas. Es como el ave creme, pero más sano. Si no tenéis, pues echar ave creme o echar caldo de pollo, de verduras o lo que veáis. Si echáis caldo, echar menos líquido para compensar un poco. Especias mexicanas, voy a echar dos tipos de especias distintas. De esto voy a echar tres. De estas voy a echar tres porque me gusta como saben y quiero que sepan mucho estas especias. Y estas Tex-Mex. Mostaza. Y salsa barbacoa. Yo voy a utilizar esta. Si estáis haciendo keto, podéis utilizar cualquiera que se adapte a keto. Y si no, pues la que más os guste. Y ahora vamos a mezclar todo bien. Ahora metemos la carne para impregnarla bien. Y cuando ya está toda bien impregnada, metemos las verduras. Yo tenía muchas verduras congeladas y muy pocas frescas porque estuve de vacaciones. Entonces voy a echárselas ya congeladas. Esto es tomate. Berenjena. Y calabacín.
Y listo, se pone así un poco por encima y ya cuando se vaya cocinando ya se van ablandando y yendo para abajo y todo eso. Y se pone en temperatura baja durante 12 horas. Y mañana seguimos. Bueno, ya han pasado las 12 horas, así que vamos a ver qué tal. Voy a sacar la carne a este plato y luego voy a triturar la salsa. Y ahora que tenemos toda la carne desmenuzada, la echamos en una olla donde hemos metido la salsa que ya hemos pasado y para adentro. Aquí la carne ya está cocinada, la salsa ya está cocinada, así que simplemente es que se mezclen bien los sabores, mezclarlo todo muy bien y ya está. Lo pongo al fuego, pero no necesita cocinarse. Bueno, yo creo que esto ya estaría. Cuando ya veis que está bien mezclado, que la carne empieza a coger colorcito y tal, se apaga el fuego. Y por aquí estoy cociendo huevos para las otras recetas, para la ensalada, el pollo y todo eso. No soy yo muy de postres, pero las veces que he hecho un postre para la semana, la verdad es que ha ido bastante bien, así que voy a hacer un brownie keto. Como veis, a mí me está quedando muy espeso porque los huevos eran pequeñitos, entonces le he echado un poquito de nata. Si los huevos son más grandes, pues a lo mejor no necesitáis echar leche, y si queréis podéis echar 3 huevos en lugar de leche. De todas formas, huele que alimenta. Las nueces las he hecho un poco machacadas para que sean de distintos tamaños. Y ahora se lleva a 180 grados durante 25 minutos al horno, pero ir vigilándolo porque cada uno es diferente. Que vamos a empezar con... Esta sería la tercera receta del batch cooking. Mientras está haciendo en el horno el brownie, voy preparando esto porque es lo siguiente que va a ir al horno.
lips feel big from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I'd rather give a piece of myself to the pain. Creo que tengo otra receta de salmorejo ya publicada por aquí por YouTube, que os la dejo por aquí arriba. Pero esta vez voy a hacer bastante más cantidad porque tengo 800 gramos de tomates y voy a echarle también otras cosas. No va a ser exactamente igual la receta, pero bueno, tenéis las dos versiones, la que os pongo ahí en la sala y la de hoy. De todas formas, yo estas cosas las suelo hacer un poco a ojo, como me va apeteciendo echarle las cosas y tal. Entonces, pues tampoco es que tenga que ser siempre así estas cantidades y todo eso. Primero le echo el ajo y luego los 800 gramos de tomates cortados en cuartos. Y ahora picamos. Ahora le ponemos la sal. Los aguacates. Y el huevo duro. Un poquito de vinagre. Suelo echar de manzana, pero este le va mejor. Aunque me gusta más echar de manzana porque es mejor para el tema del azúcar y todo eso. Aceite de oliva virgen extra. Un buen chorro. Bajamos las cosas de las paredes. Y trituramos. Y listo. Bueno, aquí en cámara se ve un poco verde, pero realmente está bastante naranjita. Y ahora vamos a hacer un básico de mis batch cookings de hace unos años, que es ensaladas de bote. Las hacía casi cada semana, para un día a la semana, hacía 7 botes los fines de semana y lo iba comiendo durante la semana. Y vamos allá. Se suelen poner, porque se conserva mejor, los que tienen más líquido debajo, y a medida que va subiendo, más seco, 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 hasta que al final pones la lechuga. Bueno, y aquí están ya los botes de las ensaladas, los 3 botes, con lo que más líquido tiene hacia abajo y a medida que va subiendo, más seco. Y estas no van a ser así las ensaladas. Después, el día que las abra, pues a lo mejor si quiero que sea más grande le echo más lechuga, si quiere que tenga más huevo le echo un huevo,
o si quiero que tenga aguacate, le echo aguacate, o sea, luego ya las completo. Pero en principio esta es la ensalada y si no quisiese añadir nada más, pues la ensalada ya estaría hecha. Simplemente sería volcar aceite y vinagre y a comer. Así que las tres ensaladas ya están hechas para tres días. Y ahora vamos con los platos más facilitos y más de pim pam pum. Bueno, estos tres últimos platos son muy facilitos, así que os los voy a poner en cámara rápida y ya vais viendo lo que voy echando. En principio esto es mantequilla, voy a echar un poco en cada una. Si no hacéis keto podéis echar aceite de oliva o el aceite que uséis, vamos. Y si hacéis keto pues también, pero podéis echar la grasa que más os guste. A mí para la verdura me gusta mucho cómo queda la mantequilla, así que suelo echar mantequilla. En el bacon le voy a echar este arroz de coliflor que lo compré en Mercadona, le llaman migas de coliflor, pero bueno, es arroz de coliflor. Bueno, y así es como queda el batch cooking de hoy. El brownie, que fue lo primero que cocinamos, después el salmorejo, las carnitas que ya estaban medio preparadas desde ayer, las ensaladas, alcachofas con jamón, arroz de coliflor con bacon, judías verdes con chorizo y el rollo de pollo. Y este sería el batch cooking para toda esta semana. Habrá algún día que a lo mejor tengo que hacer algún complemento o algo así, pero en principio yo creo que no haría falta. Y nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, suscríbete y si queréis más vídeos de estos de batch cooking, dejádmelo en comentarios porque yo antes hacía muchísimo batch cooking y aunque no me gusta mucho hacerlo porque prefiero cocinar durante la semana, creo que voy a empezar a hacerlo más a menudo para... por el tema de la electricidad y todo esto. Entonces, si quieres más vídeos de este estilo, por favor, déjalo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete si no estás suscrito ya y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, nos vemos en unos días.